Mister, buenas noches. David Caballero para Elche Directo. Realmente el marcador no refleja lo que ha ocurrido en 90 minutos, ¿no? Una derrota injusta, tal vez lo más justo visto lo visto es un empate, ¿no? Y sobre todo la primera parte magnífica del equipo. No lo sé. No me da. Yo siempre digo lo mismo. No me da para analizarlo tan en profundidad. Creo que la primera parte tuvimos nuestras opciones de habernos ido con el marcador a favor. Sí que es verdad que en la segunda parte perdimos el balón, nos dominaron sin crear excesivas ocasiones. Pero bueno, al final, con independencia de las sensaciones o la justicia, el resultado es el que es y nos vamos sin nada. ¿Más preguntas para Sánchez, por favor? ¿Por allí? Sí. Sí, decía que desgraciadamente se vuelve a repetir la historia de Mestalla. Perdona por volver a incidir. Bueno, jugamos ante un grandísimo equipo y aguantar 90 minutos, yo estaba convencido que necesitábamos un gol para sacar algo positivo. Era difícil aguantar 90 minutos con independencia de que llegaran de penalti o de otra forma. Estaba convencido que necesitábamos marcar y de hecho las tuvimos las ocasiones. Aguantar 90 minutos no era nuestra idea, como no fue en Mestalla. De hecho, en Mestalla estuvimos cerca de marcar más de un gol y hoy hemos estado cerca. Pero yo tenía claro que necesitábamos marcar porque 90 minutos aquí, bueno, pues es complicado ante un equipo que tiene tanta llegada, tanta pegada y que bueno, y genera no excesivas ocasiones, pero sí que es verdad que las aprovecha bien. Mister, buenas noches. Una gran primera parte del equipo, la segunda distinta. Bueno, pero siempre no sabes qué parte es, que ellos también tienen mucha calidad y al final cuando esos jugadores meten una marcha más, pues te complican la vida y el desgaste del equipo a nivel físico fue importante. Pero es cierto que lo que hicimos bien en la primera parte, que era descansar con el balón y meterlos un poquito en su campo y demás, en la segunda parte nos costó bastante. Yo creo que nos trastocó un poco mentalmente también el hecho de, aunque no encajamos, el penalti generó un ambiente ya muy a favor de ellos, la gente empezó a apretar mucho más, ellos se animaron, se vieron incluso en la necesidad, habiéndolo fallado, de dar un paso adelante, y a nosotros nos costó encontrar el balón. Lo intentamos, hicimos cambios con la idea de volver a recuperar el campo, pero nos costó bastante más. ¿Cómo has visto los dos penaltis, ambos de Sapunaru? Si hablo del penalti, hablo de los árbitros. Si yo no hablo de árbitros. Lo que sí que queda, Fran, es una sensación positiva. El equipo ha vuelto a competir y más frente al líder de la Liga que ha eliminado al Barcelona en la Champions League. Y esto, ante estas cuatro jornadas que quedan, pues da ánimos para conseguir esos 3-4 puntos que quedan, ¿no? Sí, yo preferiría lo mismo la semana pasada. Peores sensaciones y un puntito más, al menos. Pero sí que es verdad que el lado positivo que debemos sacar es que competimos muy bien. Ya hace varias semanas en los partidos decisivos estamos compitiendo bien, hemos sacado puntos. En los dos últimos ante dos grandes equipos hemos competido, creo que hemos vuelto a competir muy bien, pero nos vamos de vacío. Bueno, pues previsible, pero creo que demostramos que no veníamos con el partido entregado ni con la idea de pensar en el Levante. Veníamos con la idea de puntuar en este, incluso ganar, ¿por qué no? Pero bueno, al final no se dio, pues enhorabuena al Atleti y a pensar en el siguiente partido nuestro. Vivo hasta el minuto 90, hasta el penalti. ¿Te da la sensación de que el resultado es demasiado fuerte? Sí, si vemos eso, sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo no mereció el 2-0, lo digo con sinceridad. Pero bueno, pero al final es una anécdota, no tiene más importancia. La tiene, ¿no? Porque al final los goles, nunca sabes si vas a necesitar tener un gol más o uno menos. Esperemos que no. Pero sí que es cierto que a nivel de resultado, yo, para mí personalmente, en este momento, es más una anécdota el haber perdido 1-0 que haber perdido 2-0. Creo que es verdad que afea un poquito siempre el perder por un gol más, pero creo que el equipo dio buenas sensaciones, dio la cara. Creo que todo el mundo ha visto que este equipo va a pelear los cuatro partidos que le quedan, como ha peleado todos los anteriores, y confiamos, lógicamente, aunque el grupo ahora está tocado, confiamos en que todo va a salir bien. Hola, buenas noches. Andrés de La Poza, Deportes 4. Usted que ha estado aquí en esta casa, le quería preguntar si le sorprende que a falta de cuatro jornadas el Atleti esté destacado como líder en la Liga. Y además, desde si le sorprende, ¿qué es lo que espera de este equipo hasta el final, tanto en Liga como en Champions? Bueno, lógicamente mi preocupación es mi equipo, es el Elche. Sí que es verdad que le tengo un gran cariño a este club, y lo digo con sinceridad. Es un gran club, me trató muy bien, y como además no compite contra mí ya, le deseo lo mejor. Ojalá ganen la Liga, yo se lo deseo de corazón, tiene una afición extraordinaria. Tengo la mitad de ese vestuario, lo he tenido yo, y los quiero mucho y me encantaría que ganasen. Y si por el camino ganan la Champions, bueno, pues mejor. Pero lógicamente a mí lo que me preocupa es mi equipo. Gracias.